Bien, yo estoy aquí para aclarar un malentendido, porque para mí es un malentendido, de que mi propia hija me ponga al escarnio público de las personas. Ella dice que ya yo la regalé, que yo la crié, no la crié, que se la di. Ella pues, ha pasado toda su vida con sus tías, que la crió su abuela. Pues vamos a ponerle un pedacito para mí. Vamos a poner un pedacito para mí. O bien sea, que ella, su abuela, no la crió del todo. No la crió del todo. Yo vivía a una cuadra de la casa de su abuela. A una cuadra. Ella se la pasaba entre mi casa y la casa de la abuela. Aquí tengo yo a mi hija cuando nació. ¿Dónde está la foto pequeña? Esta es Levi cuando estaba pequeña. Tenía 2 años. Esta es Levi. Está la otra foto. Esta es Levi cuando estaba más grandecita. Esta es Levi cuando ya estaba más grandecita todavía. Coste, que no vaya ella a decir que yo me fui para la casa de ella en Inglaterra a traerme estas cosas, robárselas ya de su casa para mostrarlas al periódico. No, esas son mías, cosas que yo he tenido guardado por años. Entonces ella dice que yo no tuve contacto con sus hijas. Esta que está aquí es mi nieta pequeña, que desgraciadamente mi nieta se murió, que en paz descanse. Esa niña y esta, ¿dónde está la otra? Porque tengo por aquí. Esta, esa niña y esta niña son una misma persona. Y esta que está aquí. Esta niña durante 3 años consecutivos, nosotros teníamos un equipo de béisbol en Caracas y ella fue la reina durante 3 años seguidos. Entonces sí tuve contacto con mis nietas. Para mi hija no lo tuve. O a la presupuesta que yo no soy su mamá de ella. Ella dice que ella jamás llegó aquí a Maturín. Ella aquí estaba cuando llegó a Maturín. ¿Dónde están las fotos de Maturín? Los periodistas de Maturín, la del periódico, están en el periódico de CNCC. Quiero aclarar algo. Yo nunca abandoné a mi hija. Durante toda la vida, mientras estuve viviendo en Caracas, mi hija, yo veía por mi hija. Era una mujer ya casada cuando me vine de allá de Caracas. Si la dejaba cuando estaba pequeña, en el cuidado de sus tías, la dejaba porque yo tenía que trabajar, porque yo no soy millonaria. Y nunca he sido millonaria. Ni el marido con el cual vivía tampoco era millonario, un hombre trabajador. Entonces yo tenía que ayudar a mi marido al trabajo y ella se quedaba con sus tías. Y en los fines de semana, cuando ya estaba más grande, iba para mi casa, pasaba el fin de semana en mi casa y se iba el sábado, y el viernes, sábado y domingo para la casa de su abuela, que vivía a una cuadra de mi casa. No sé por qué razón ella dice que si yo la abandoné, ¿cómo vas a abandonar a tu hijo viviendo en la misma casa? ¿Abandonarlo para qué? Si está viviendo dentro de la misma casa, porque yo de ahí de esa casa salí para venirme para acá para Maturín. A vivir para acá para Maturín, a alquilar una casa aquí, compramos una casita aquí y nos quedamos viviendo aquí. Yo no sé cuál es el sentimiento y qué es lo que ella quiere conseguir con todo esto, pero bueno, allá ella. ¿Está bien? Yo por último voy a decir algo. Yo eso de que yo la abandoné, que yo la dejé, eso son cosas que no sé por qué razón ella está inventando todas esas cosas. Porque ella se la pasaba más bien entre la casa mía y la casa de su abuela. Que haya tenido más comunicación con su abuela y con sus tías que conmigo, yo no lo dudo por mi trabajo y por mi forma de estar en la casa. Yo no dudo que haya sido así. Pero ella no debe decir nada y que no la atendí. Señor, ¿usted sabe qué quiere que le diga una cosa? Esa muchacha, cuando ella parió el primer hija que tuvo, yo me la pasaba en su casa lavando pañales. Iba desde bien por la mañana a lavar los pañales a la nieta, que estaba junto con la abuela de él, la mamá de su marido. Tuve bastante tiempo en eso. Entonces, ¿cómo iba a decir que yo no conocía a mis nietas, que yo no tenía roce con mis nietas? Claro que después de vieja no tuve roce con ninguna porque me vine para acá y prácticamente quedé abandonada, pero no quedé abandonada porque aquí tenía los nietas y las hijas de mi hijo mayor que vivían aquí. Si no, hubiera quedado abandonada también. Y no he pasado hambre porque yo he tenido, gracias a Dios,
ahorita porque no puedo moverme porque las piernas no me dan y estoy enferma. Pero cuando podía trabajaba, ahora no puedo trabajar y entonces vivo de lo que me dan mis nietas, las hijas de mi hijo muerto, de lo que ellas me dan. Vivo de eso y de lo poco que yo pueda hacer aquí en la casa. Ajá, porque el hijo mío, César, trabaja y tiene dos trabajos para poder mantenernos todos aquí. Tiene dos trabajos, camina como un perdido. La pasa para arriba y para abajo dando vueltas como un trompo, consiguiendo, trabajando para poder mantener a uno. Porque no se crea que la vida es muy fácil para ti en Maturín, ¿no? No lo es. Y tanta fama que ella adquirió aquí, porque ella venía aquí, aquí vino un montón de veces. Vino aquí al Pote Seguro, vino a jugar con los peloteros esos que tenía Radio Caracas Televisión. Vino unas veces a visitarme, porque aunque ella diga lo contrario, ella vino a visitarme. Ahora yo no soy nadie, ahora yo no me conoce. Yo fui una mala madre, yo fui, la regalé, la di, la boté. Bueno, todo eso se presta para eso. Lo único que yo siento es que en las redes donde ella puso que yo la había abandonado, que yo la había botado, las personas sin averiguar qué es lo que pasa, te insultan, te ponen por el suelo sin saber quién eres tú. Te ponen por el suelo y te insultan sin saber. Yo soy una vieja que tengo 84 años y eso no los tengo porque yo quiero tenerlos, sino porque Dios me los ha ido alargando. ¿Qué? Otra cosa, ella dice que ella no era bienvenida. ¿Cómo va a ser bienvenida si era la única hija que tenía o que tengo? No tengo más hijas, sino tuve 3 hijos varones y 1 hija hembra. Entonces va a ser menospreciada si era la única hija que tenía. Con la diferencia que todo, en vez de ser así como ella está diciendo, es al revés. Porque cuando yo solicitaba al modo que ella se mudó, que diría que te había formado su hogar y todo eso, y yo la llamaba, entonces yo era la que molestaba. Yo era la que molestaba porque si no venía el vecino, el perrito se enfermó, le duele la cabeza a la vecina, está enfermo, entonces yo te llamo después, y después era que nunca me llamaba. Yo nunca lo tomé a mal porque siempre encontraba la disculpa a todas esas cosas. Ahora, después de vieja y todo, espero la, creo que me estoy dando cuenta de que era como especie de un desprecio, que no entiendo por qué, porque nunca me llegó a aclarar por qué razón había ese desprecio. Entonces, yo a veces que no entiendo nada de lo que está pasando. No entiendo nada de lo que pasa, no entiendo nada de lo que ella dice. Ella dice que durante 35 años me estuvo manteniendo. Entonces, ¿qué hacía mi marido? Si durante 63 años viví yo con ese señor hasta hace 3 meses que se murió. Entonces él no me mantenía a mí, entonces era un viejo vago. Para ella era un vago, tiene que tener respeto hacia la persona que ella prácticamente no conocía, porque más me conocía ella a mí que a su papá. Porque más con confianza tenía ella conmigo, con todo lo que ella se le dé la gana de poner y de decir, que con su papá. Entonces, ¿cómo va a estar, le decía, poner una persona que eso es un vago, que no, nunca ha trabajado ni nada, porque ella me mantenía a mí? Eso es mentira. Que de vez en cuando, yo no lo puedo negar, de vez en cuando ella, yo no tenía una necesidad de algún dinero y ella me lo mandaba, sí es verdad. ¿Cuántas cosas? Ella, que todos los peroles que yo tengo aquí, que me los compró ella. Señor, lo que yo tengo aquí es puro cachivache viejo, que lo traje de Caracas. ¿Sabe lo que tengo nuevo? Una mesa de comedor de 6 sillas que me la compró ella junto con un fregadero con su tía que vino para Maturín. Y entonces me regaló eso. ¿Qué más me regaló? Un tostearepa que tengo guardado ahí, un betamax y un colchón, porque me ofreció una nevera y todavía la estoy esperando. Entonces yo no entiendo, yo a veces que no entiendo cuál es el patuque, cuál es el rollo, cuál es el... Este es mi esposo. Este es mi esposo, este es mi hijo que se murió, el que era pintor, Miguel. Este es mi hijo César, el que me está manteniendo actualmente. Y esta muchachita que usted ve aquí, es la misma muchachita de la pelota, esta. Yo no me robé esa foto, yo no me cogí nada de eso. Se supone que eso me lo dieron a mí, y me lo dieron su tía o me lo dio ella, pero lo tengo. Ella estuvo aquí, esto es de aquí, de mi casa, donde ella estaba metida aquí, ¿eh? Este es de mi casa,
Este es de la nieta chiquita, hija de César. Este es ella con César. Este es ella en la tremenda cocina que yo tengo. Este es ella con la nietecita. Este es ella con César. Este es mi hijo mayor que se me murió y que me quedé con su esposa. Esta es una nietica. Esta es Gledy en el patio de la casa. De aquí a de la casa donde yo vivo. Esta es Gledy. Esta foto que ustedes ven aquí me la regaló Gledy. Me la regaló Gledy. Este es el acta de nacimiento de Gledy. Este pedazo de cartón que usted ve aquí. Este pedazo de cartón que usted ve aquí, con unas letras ahí abajo, es obra de ella para decirme a mí que la alicé ese, le alisaba el pelo. Y de paso era bueno porque le alisaba el pelo y si yo quería me lo alisaba yo también. Esto no lo regaló, me lo robé yo. Estos bichitos que ustedes aquí están, tarjetas. Estas son tarjetas dadas por ella. Estas son dadas por ella. Todas estas tarjetas. De día de Año Nuevo, y yo las guardaba porque eso es lo único que me quedaba a mí guardar. Y esta que usted ve aquí, eso es cuando ella estaba chiquita en el kinder. Lo que pasa es que no sé dónde fueron a parar las otras. Y me daba esas fotos del kinder. Me las traía de regalo para el kinder. Yo no entiendo cuál es el rollo que tiene Gledy con... Si le están extorsionando, que si le están quitando, que si le están dando. Mi esposo se murió. Y si no es por la ayuda de familiares, de una nieta que tengo aquí, mi marido se hubiera muerto mucho antes todavía. Que se murió antes, pero se hubiera muerto mucho antes todavía. Por falta de atención. Yo no llamé para su casa para pedirle a ella nada. Yo jamás he llamado para su casa, ni sé quién es el marido, ni no la conozco. Ella no puede decir que yo la he molestado en nada. Si mi hijo le llamó para decirle algo a ella, de dinero o de la salud, como yo me siento, lo hizo por el sentimiento que siente, por el dolor que le da de ver que estamos solos sin tener más nadie. Ya yo sé ya que yo no cuento con ella, que no es mi familia, ni nada. Nosotros no tenemos familia. La familia que tengo la tengo aquí en Maturín. No tengo más familia. Esta es la familia que tengo, la que yo tengo aquí en Maturín. Y ella que se preocupe de la vida. Eso sí, que hágase de cuenta de que al mar que me hizo a mí, la maldad que me hizo a mí, yo no soy nadie para perdonar. El que está arriba que la perdone ella. Porque ella sabe que hizo mal con haberme puesto al escarnio público para que todo el mundo hablara de esa maldita vieja y me maldeciera y me echara broma. Muchas gracias por eso.